La próxima nota la presentamos desde la capilla San Pantaleón, ubicada en el barrio Laguna Seca. Es nuestro entrevistado, el padre Antonio Rossi. Hablamos de una puesta en escena que llevó el título de El Hálito. Bueno, para nosotros, bien, y más que bien. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento para todo el grupo de personas, alrededor de 50 personas de la comunidad de San Pantaleón, que se dispusieron para asumir los distintos roles y personajes de la obra, ¿no? Y bueno, el público que en general es nuestra feligresía, tanto del sábado como del domingo. Bueno, en el día de la Santísima Trinidad se dio cita para disfrutar de esta puesta en escena, ¿no? Recordemos, ¿qué es el hálito? Bueno, el hálito es el soplo divino, el aliento de Dios, ¿no? Dicho así, bíblicamente lo encontramos en el Génesis, después lo encontramos como espíritu, lo reconocemos como viento huracanado, pero también como fuego y palabra, ¿no? Por eso esas imágenes que hacen referencia a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, esas imágenes adquieren un protagonismo especial en el desarrollo de la obra, ¿no? Todo esto se vio reflejado en la obra, las distintas secuencias, las distintas actuaciones. Hacemos como un recorrido histórico desde el momento aquel primigenio, cuando el Espíritu de Dios sobrevolaba las aguas y cuando el hombre es llamado a la vida, Dios insufla precisamente en su ser el Espíritu y el hombre empieza a vivir. Bueno, el Espíritu que de alguna manera es negado después por los hombres de la ciencia y de la razón, está representado en ese fuego que se apaga, ¿no? Y cuando el fuego del Espíritu se apaga y el Espíritu se va como de la ciudad, el hombre cae en el terrible pecado del mal, ¿no es cierto? Representado en esa escena muy fuerte de Caín, de Abel, y después en la presencia del mal en el mundo, que nos hace sentir que todo tiene un precio, aún la misma vida humana, ¿no? Muchos actores en escena, pero también muchas personas detrás de cámara. Un grupo importante de casi 10 hermanos nuestros que se dedican exclusivamente a la utilería, a la escenografía. Así que son los que corren detrás de escena en los momentos de pausa para ubicar cada elemento que se necesita para las próximas, ¿no? ¿La próxima obra? ¿Cuándo y con qué título? Bueno, hay un interés muy particular por la vida de San Pantaleón. Y el año pasado, de este grupo de 50 personas, uno más reducido, serán unas 15, 20, participaron ya de la primera puesta en escena de la vida de San Pantaleón, llevada a escena, adaptada para el escenario, ¿no? Así que tenemos una experiencia previa a la del año pasado y el entusiasmo ya se hace notar para que en este próximo mes de julio, si Dios quiere, se pudiera de nuevo ofrecer la vida de nuestro santo mártir y médico San Pantaleón, también como una puesta en escena importante, ¿no? Gracias por invitarnos, padre. No, por favor, gracias a ustedes, y saben que tienen las puertas abiertas cada vez que quieran visitar nuestra parroquia santuario de San Pantaleón.